Hola, buenas. En esta presentación se va a hablar de la metionina, dónde la encontramos, funciones, dosis recomendadas, etc. Empezamos. La metionina es un aminoácido esencial que el organismo no puede sintetizar y que, por lo tanto, debe ser aportado por la dieta. Pertenece al grupo de los azufrados, es decir, contiene un grupo sulfuro. Estos niveles de azufre son beneficiosos para un correcto mantenimiento de tejidos como las uñas, la piel y el pelo, además de otras funciones que se explicarán luego más detenidamente. Encontramos metionina en alimentos como la carne, sobre todo de cerdo y ave, pescado, queso cottage, habas y yogur. Además, también alimentos como las semillas de sésamo y las nueces brasileñas son ricos en el aminoácido metionina. Las legumbres, por contra, son alimentos pobres en metionina. La metionina posee varias funciones. Una de ellas es que actúa como un poderoso antioxidante, es decir, que neutraliza radicales libres, que son sustancias químicas muy inestables y reactivas derivadas de la oxidación y que traen como consecuencia envejecimiento prematuro y la aparición de enfermedades como el cáncer, cataratas, enfisema, artritis o Parkinson. El propio organismo tiene una serie de enzimas naturales que actúan como antioxidantes pero cuyos niveles van declinando con la edad. Esa es la razón por la que se debe estimular dichas defensas naturales para paliar los efectos negativos de los radicales libres. Por lo tanto, se protege a las células de los estragos de las sustancias nocivas y contribuye a la eliminación de subproductos tóxicos en el hígado. También ayuda a incrementar la absorción de selenio, que es un mineral traza con un potente efecto protector. Otra función muy importante del aminoácido metionina es que actúa en la iniciación de la síntesis de las proteínas endógenas, es decir, del propio organismo, y también actúa en el transporte químico de los grupos metilos. Este es un proceso muy importante en la producción de muchos compuestos, incluyendo colina, creatina, lecitina y la adrenalina. Junto a la arginina y la leucina, es uno de los tres aminoácidos capaces de sintetizar de forma endógena la creatina en el organismo. En resumen, participa en la formación de proteínas y otros compuestos del propio organismo. Otra función por la que es muy conocida la metionina es que actúa como protector hepático, es decir, del hígado. El aminoácido metionina está considerado dentro del grupo de los agentes lipotrópicos. Se llama lipotrópico a aquella sustancia que favorece el metabolismo hepático de los lípidos. Por lo tanto, la metionina estimula el metabolismo de las grasas. Por esa razón se puede encontrar metionina en algunos productos de adelgazamiento. Además, fruto de esta función como protector del hígado, también participa en la regeneración del tejido hepático. Otra de las funciones principales de este aminoácido es que desarrolla un papel importante en la síntesis del material genético. Más concretamente, en la formación de ADN y de ARN. Además de las funciones principales ya explicadas, también presenta otras funciones. Una de ellas por la que es también conocido es que es considerado un excelente factor antiestrés. Por lo tanto, es usado en muchos tratamientos de depresión y se ha relacionado en la prevención de otras anomalías mentales aparte de la depresión, como ansiedad, estrés o esquizofrenia. Una vez explicadas las múltiples funciones de la metionina, se sigue con los efectos que puede causar la deficiencia en la dieta de alimentos ricos en metionina. Esta deficiencia puede ocasionar anemias, síntesis retardada de proteínas e infiltraciones grasas en el hígado. Es decir, cirrosis. A pesar de sus múltiples virtudes, la metionina también puede presentar algunos efectos secundarios no deseados, por lo que el consumo de suplementos de este aminoácido no es recomendado en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni en personas que sufren de hígado o riñón. Un consumo excesivo de suplementos de metionina se ha relacionado con algunas enfermedades cardíacas como angina de pecho o embolia. Para finalizar la presentación, si finalmente ha decidido consumir suplementos de metionina, las dosis recomendadas son entre 0,14 y 0,28 gramos al día por cada 10 kilogramos de peso. Además, es igualmente recomendable tomarlos entre 30 y 60 minutos antes de las comidas. Espero que haya disfrutado de la presentación.